una linda historia pasado cuando compañero Néstor Kirchner era presidente, para mí presidente de Naciones, de Nación Sudamericana, que es conjunto de naciones que conforman UNASUR. Quedó una herencia, un trabajo, pero yo diría un trabajo para la compañera Cristina, electo democráticamente. Muy solidaria a la compañera Cristina. Nos visitó una vez, quisiera que nos visite otra vez, porque sus experiencias siempre es bueno. Una vez dije, quisiera que haga algún taller, seminario, con los movimientos dirigentes, los movimientos sociales, de los distintos sectores, mineras, campesinas, indígenas, intelectuales, claro, algunos o algunas, pues se empatizan mucho con la compañera Cristina, presidenta, y estoy convencido que Argentina tiene a la compañera Cristina como presidenta por mucho tiempo. Yo realmente admiro, respeto, a veces me llama, a veces con el trabajo no podemos comunicarnos. Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, aquí faltó trigo, harina. Conversaba con la compañera Cristina y decía, tiene que venderme trigo. Seguramente hay mercados comprometidos. Hay que desviar para vendernos y para salvarnos de la falta de harina. Eso se llama solidaridad. Eso se llama hermandad. Y en práctica, no solamente en discursos.